¿Quién? ¿Quién es? Era muy de madrugada cuando le toco la puerta. No le contesto quién era, quería darle la sorpresa. Julián atemorizado disparó su 380. Sobre de un charco de sangre Vicente herido quedaba. 4 años llevaba ya que a su padre no miraba. Papá, yo tuve la culpa, dijo cuando agonizaba. Él no sabía que era su hijo el que a su puerta tocaba. Quería llegar de sorpresa en la que yo no pensaba. Pero se encontró la muerte aquella fría madrugada. Conocerlo, perdóname, hijito mío. Si hubieras dicho que tú eras, ahorita estuvieras vivo. Nunca pensé convertirme de mi hijo yo el asesino. Que regresó tan sangriento fue para aquel hijo ausente. Vaya a suceder lo que le pasó a Vicente. Su padre nunca pensó recibirlo con la muerte. Él no sabía que era su hijo el que a su puerta tocaba. Quería llegar de sorpresa. Sorprenderlos, se asomó
por la ventana. Cuando miró que dos cuerpos estaban sobre su cama, de su 357 les tiró toda la carga. Martina salió gritando y dijo al mirar la sangre: mira nomás lo que has hecho, mataste a tus propios padres. Acababan de llegar, dormían cansados del viaje. Ya después que los vio muertos, llorando los abrazaba. Perdónenme, papacitos, los celos ya me mataban. ¿Para qué quiero mi vida? Y se dio tres puñaladas. Thank you.
que me echen pa'l monte. Hablo con mucha tristeza. Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza. Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza. Calle de la Palma Real, ¿por qué estás tan asombrosa? Por la muerte de un amigo que lo ha matado su esposa. A las 11 de la noche, Conchita empezó a pensar: voy a matar a mi marido para poder pachanguear. Ya cuando estaba dormido, Conchita se le acercó: perdóname, maridito, ya la hora se te llegó. Conchita, no seas ingrata, ¿por qué me vas a matar? Por un amigo que tienes que va a ocupar tu lugar. La gente lo presentía, la gente lo comentaba. Por ahí va la viuda, cuando pasaba. Luego que ella lo mató, lo abrazaba y lo movía. Ahora sí ya te moriste, tesoro del alma mía. Mira, yo no te castigo, pues viuda me gustas más. Entre parranda y parranda, Conchita se divertía. Ya se la llevaban presa y de la justicia reía. Allá en las Islas Marías, pa' festejar a Conchita, que allí pasaba unos días. La gente lo presentía, la gente lo comentaba. Por ahí va la viuda, cuando pasaba. En 1930 les voy a explicar muy bien. We'll be right back.
Los vientos de Sinaloa soplan con olor a muerte. Las vidas sacrificadas están todavía pendientes. Según siga la venganza de la familia presente. ¿Ya leíste el periódico? Ahora sí es cierto. Mataron a Pedro y a Inés. Es que tanto va el cántaro al agua hasta que un día se quiebra. Tanto va el cántaro al agua hasta que un día se quiebra. Así dice un viejo dicho y hay muchos a quien les queda. Sobre todo al que no acepta que con la ley no se juega. Aquel que con lumbre juega tarde o temprano se quema. Pedro Márquez y la Inés confiaron mucho en su estrella. Llegaron a Monterrey en su hermosa bronco negra. La judicial federal al mando de Juan Medrano sabían de quién se trataba y cómo se las gastaban. Si en Sonora se salvaron, el Nuevo León no se escapa. Aviones del gobierno y federal
judicial del estado tenían la bronco rodeada, dándole muerte a los dos con metrallas y granadas. Adiós, amigo Medrano, jefe de la judicial. Hizo usted muy bien las cosas. En verdad, lo felicito. Solo le encargo una cosa. Cuídese. Cuídese un día de nuestro hijo. Adiós, amigo Medrano. Jefe de la judicial, hizo usted muy bien las cosas, en verdad lo felicito, solo le encargo una cosa, cuídese un día de mí. Allá en la hacienda chiquita, en un encino gateado, Elenita se dio un tiro, solita se ha suicidado. Pedro quería, como él también la adoraba. Pero su padre decía que con él no se casaba. Su padre rico hacendado, muy pocas veces sincero, quería que ella se casara con un hombre de dinero. Pedro era trabajador, honrado a carta cabal, pero como era muy pobre, no los dejaban casar. Elena dijo a su padre con voz fuerte y decidida: casarme, mejor me quito la vida. Las mujeres son valientes y también muy decididas. Por defender su cariño llegan hasta dar la vida. Otro día por la mañana, triste cantaron los gallos. Lejos rumbo a la cañada, se oyó sonar un disparo. Adiós, mi madre querida, que Dios te mande un consuelo, me voy a quitar la vida. Adiós también digo a
Pedro, adiós todos mis hermanos, yo los espero en el cielo. Francisco era el nombre de aquel rico apotentado.
quedan 5 en la carga y 3 en la carrillera. Alcanzó a llevarse 4 antes de que se muriera. La muerte me está llevando, quisiera ser testamento, no que le robe a los ricos, no llega ni al 10%. Mataron a felices, de corazón les deseamos. Rosaura era muy bonita, de aquel pueblo era la reina. Madre, me voy a dormir, mañana tú me despiertas, porque voy a confesarme muy tempranito a la iglesia. Otro día por la mañana, Rosaura no despertó. En aquel sueño profundo, dormidita se quedó. Y aquel vestido de novia, ahí colgado quedó. Cruzaron
atropellado en un camino rural. Un hombre quiso salvarlos, pero ya no lo logró. Se le partió el corazón. Por el camino rural 2295